About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Hola kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada tutorial que yo suba. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empezamos con este maquillaje. Para este look voy a estar utilizando la paleta Revolution, así que voy a estar tomando esta sombra de aquí, la anaranjada, y también un poco de este marrón. Ok chicas, entonces voy a estar utilizando la sombra naranja y la voy a estar colocando en toda esta parte de aquí, poquito a poquito, y se van viniendo hasta por aquí. De esta manera. Ok. Una vez que ya lo tienen así, ahora voy a estar llevando la sombra naranja para arriba. Así que nos ponemos a difuminar súper bien todo para que se nos haga. Así que ahora solamente a difuminar todo el naranja hacia arriba. Aunque cuando lo colocas en el ojo se vuelve creo que otro color, no sé qué color lo mirarán ahí. Pero no importa, si tienen otro naranja pues se lo colocan un naranja. Vámonos a poner esto. Ahora van a coger una brochita más pequeña y bueno, vamos a estar colocando lo que es el marrón para que le dé, bueno, profundidad. Porque si no va a estar muy claro y pues no nos vamos a dar una profundidad en nuestro ojo. Listo, como pueden ver ya puse en toda esta parte, así que al momento que vamos a limpiar va a quedar como que un fondo oscuro aparte del naranja. Bueno, ahí ya estamos chicas, ya lo colocamos lo suficiente. Ahora voy a limpiar. Se agarra una toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando y dando un poquito pues de forma a nuestro ojo. De esta manera, aquí lo tratan de hacer así. Una curvita. Listo niñas, ahora sí pasaremos corrector. Ok, ahora sí a pasar el corrector por todo nuestro ojo. De esta manera difuminen bien para que quede bonito. Listo. Voy a utilizar este azul. Ok chicas, ahora voy a estar aplicando lo que es el azul. Así. No se olviden quitar lo que son los pliegues antes de colocar, porque si no la sombra se va a colocar en una rayita súper intensa y en los demás lados no. Ok, ahora sí venimos y a toquecitos voy a estar colocando lo que es el azul. Poco a poco vamos a estar rellenando y cuidado aquí se vayan a pasar a la otra sombra, así que
poco a poco sigan colocando nomás. Ok, chicas, ya cuando vamos acabando ya por fin. Y listo, así vamos quedando ya. Ok, chicas, ya una vez de haber puesto todo lo que es la sombra, ahora sí vamos a limpiar en esta zona. Con mucho cuidado. Ok, pues ahí sería. Voy a estar colocando pegamento de pestaña en toda esta parte de aquí para colocar estas piedritas de aquí. Ok, chicas, ya puse las piedras, no encontré mi pinza y al último ya encontré, pues me lo puse con el cotonete. Mojando un poco el cotonete y colocando cada piedrita. Wow, y encima me falta hacer el otro ojo. Bueno, pues ya quedaría pues de este modo. Ahora voy a hacer el otro ojo y regreso. Ok, chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi, que son las... creo que si no me equivoco son las Hikari. Así que nos la pegamos bien en este lado. Bueno, ya me hidraté mi rostro con el producto de Nivea. Ahora voy a estar poniendo mi primer. Van a colocar un poco de su primer y van a difuminarlo por todo su rostro para que quede todo bien. Todo bien los poros tapaditos y así pues se vea más bonito el look. Ok, bueno, ahora vamos a estar colocando nuestra base en todo nuestro rostro. Ahora voy a colocar lo que es el corrector. Así que vamos a colocarlo aquí, aquí, en la nariz, a los costados. Y poco a poco vamos a estar difuminando toda esta zona. ¡Ay! Un poquito y casi me vuelvo mi azul. Ok, así nomás todo a toquecitos. ¿Qué les pareció este maquillaje en azul? Parece rojo el de encima, pero bueno, también queda bonito. Aunque mi intención fue ponerle este naranja, pero con el marrón como que se dio, como que se ve rojo. Ok, Kimochitas, ahora vamos a estar sellando todo nuestro rostro con polvo suelto translúcido. Para que el maquillaje nos dure y también nos ayude a que no se nos vea la cara grasosa. El polvo que utilicé es este de Resema. Voy a utilizar este azul. El azul vamos a estar colocándolo en esta zona. En todo, uniéndolo con el delineado, bueno, el de la sombra de encima. Luego vamos a venir con una brochita para difuminar todo esto. De esta manera. Bueno, chicas, eso sería todo. Ahora voy a ponerme máscara y regreso. Porque no voy a poner otro color, solamente va a ser este azul. Así que ahí nomás lo dejamos. Ahora voy a ponerme máscara y regreso. Ok, chicas, ya me puse máscara. Me puse la máscara de Utsuo, la que te hacen súper larguitas las pestañas. Ahora voy a pasar a hacerme el contorno. No olviden hacer su carita de pescadito. Y aquí abajo para la papada. Por aquí... ok, ahora voy a estar colocando lo que es el rubor. Vamos a colocar aquí un poco, aquí. Aquí, por aquí. Listo. Rubor ahora, vamos por nuestro iluminador. Ok, voy a estar colocando el iluminador primero en el lagrimal. Es opcional, si les gusta no pueden ponerlo, pero pues a mí me gusta. Se ve más bonito los ojos. Listo. Lo siguiente es colocar...
vamos a poner un puntito en la nariz, lo difuminan, luego por aquí para que esté iluminado esta zona. Ya hemos terminado ahí, ahora sí vamos a poner iluminador encima de nuestro pómulo, aquí también y aquí por último, y venimos aquí y damos una pasadita también. Listo. Y bueno, ya para terminar con nuestro look, también voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el... ¿cuál era? En el hueso de la ceja. Ahí, con eso ya le terminamos este look. Ok, chicas, utilicé la paleta de Anastasia de labiales. Elegí este color de aquí, porque ya que tenemos los ojos súper intensos, pues vamos a colocar un labial bajo. Bueno, ya me lo coloqué. Ahora sí, encima de eso voy a estar colocándome un gloss. Este gloss es de aquí del Daiso. Hijo, se me hace muy bonito. Bueno, mis quimochitas, espero que este maquillaje les haya gustado. A mí me encantó este tono súper, pues este azul bien vibrante, así que espero que a ustedes también les gustó este maquillaje. No se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para el próximo look. Bueno, yo ya me despido, cuídense mucho y ya nos vemos hasta el próximo tutorial. This is what we waited for.